El día de hoy, autoridades informaron sobre la captura y arresto de Luis Felipe Pérez Flores, alias El Felipillo, hijo del ex líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos. De acuerdo con la información publicada por el periodista Jorge Becerril, la detención se efectuó en el pabellón Cuemanco, en Tlalpan, donde elementos de la policía identificaron al joven y lo arrestaron por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Asimismo, se informó que el Felipillo era uno de los principales responsables de la violencia en la Ciudad de México y el Estado de México, pues a él se le han atribuido diversos sangrientos asesinatos a enemigos, con quienes se habría estado disputando el control de ciertas zonas para el transporte y venta de estupefacientes. También se acusa a el Felipillo de ordenar cobros de piso y extorsiones. Se asegura que, tras el abatimiento de su padre en 2012, tomó las riendas del cártel de Tláhuac. Posterior a su detención, el Felipillo fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SIDO. Sin uso de violencia ni afectación a terceros, con pleno respeto en todo momento a sus derechos humanos, policías federales ministeriales detuvieron a Luis Felipe P. en @tlalpanal. https://t.co/lpq8nzofzxpit.twitter.com/eb62ncgbbfgrméxico @fgrméxico, mar. 5, 2019. Su padre, El Ojos, fue conocido por los múltiples asesinatos que perpetró en años pasados. Tan solo en 2012, se le adjudicaron 50 ejecuciones. Fue abatido en la colonia La Conchita Zapotitlán, Tláhuac, durante un operativo de la Marina, en el que murieron, además de El Ojos, 7 de sus sicarios. Con información de ADN 40 y Radio Fórmula, fotos de Reporte Índigo y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.